Son, en principio, va a ser un problema interno entre productores, hermanos cocaleros, ¿no? Yo creo que hay diversas informaciones que ellos mismos están manejando. En ese sentido, yo creo que esperaremos que vaya a su curso legal. Seguramente hay acusaciones, indican que hay malos manejos económicos, por otro lado, y por otro lado dicen que ellos han manejado transparentemente y las bases les apoyan, pero bueno, esperaremos, ¿no? Internamente ellos yo creo que van a solucionar su problema interno de los yungas. Bueno, yo al hermano Franklin, porque es también nuestro hermano productor de los yungas, yo le diría que haga una reflexión a su directorio, a la cabeza del hermano Franklin. Su gestión ha cumplido para un poco ser más leal a las bases. Él en su momento debería, cuando ha cumplido su gestión, debería convocar a una asamblea, hacer su informe económico y posteriormente, si es que las bases, como él dice, le apoyan, si hubiera presentado nuevamente, hubiera sido electo, ¿no?, para nuevo directorio, pero sin embargo, ahorita está fungiendo ilegalmente porque no ha sido electo en una asamblea tal como siempre se lo realiza, ¿no?, las elecciones. La institución siempre vamos a defender, nosotros somos dueños de la institución, es una institución privada. Nadie está aquí indicando que van a intervenir. Lo único que están haciendo los hermanos como ente matriz, las federaciones, es hacer respetar la institución, su administración, en realidad, porque no se ha visto pues una rendición de cuentas cuánto ingresa, cuánto es el egreso. Eso es lo que se están solicitando. Entonces, ahora seguramente han analizado en sus empleados para hacer este comité ad hoc. Y el comité ad hoc tampoco va a estar ahí. Esta intervención que han hecho seguramente va a convocar en 30 días, han indicado ellos, a una asamblea y no a la elección, nueva elección. De ahí surgirá pues un directorio representativo a las bases